Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Si el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es lunes 15 de marzo de 2021. Como dijo el fotógrafo, sonría y álceme la cara. Como siempre, vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar con todos ustedes a través del sistema Cardenal 1050 AM, CNC Noticias, Macondo Radio Digital, Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, Valledupar Radio Digital, también por el canal 14 y sus redes sociales, canal 21 de Mariangola. Don JJ, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes. Hoy tendremos importantes noticias que vamos a compartir con todos nuestros oyentes. Hay noticias importantes relacionadas con la declaratoria de alerta verde en el departamento de La Guajira a raíz de 10 casos de la cepa nueva de coronavirus en Brasil. De la misma manera, están avanzando en vacunación en el municipio de Valledupar, pero continúa la indisciplina social. Don Enrique. 6:32, mucha atención, es inminente la recaptura del alcalde de Curumaní, Henry Chacón. Se desconoce su paradero. Anuncian aumento del valor del pasaje del transporte de buses urbanos de Valledupar. Nadie se inmuta porque no lo utilizan. Expertos piden cerrar los límites con La Guajira para evitar que la cepa brasilera llegue a Valledupar. Más titulares. Choque de trenes por pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia en el caso Uribe. Mortandad de peces en la ciénaga La Candelaria, en el complejo cenagoso de La Zapatosa. Después de 4 fechas volvió a ganar el Valledupar Fútbol Club. Un centenar de estudiantes de varias veredas del corregimiento de Azúcar Buena sin conectividad no pueden estudiar porque los delincuentes se llevaron las baterías de la antena. Las autoridades, muy bien, gracias. 6:33, esta es Candela Viva. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. 6:34, es inminente la recaptura del alcalde del municipio de Curumaní, César Henry Chacón Amaya. Se desconoce su paradero, aunque algunos dicen que sus apoderados lo podrían presentar en la presente semana. El 22 de septiembre del año pasado, cuando la fiscalía ordenó su captura, pero recobró la libertad gracias a un habeas corpus. Sin embargo, recientemente, el pasado 12 de marzo del presente año, el juzgado segundo penal del circuito de Valledupar, en acatamiento al ordenado por la sala de decisión de tutela número 3 de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de fecha 28 de enero del presente año, declaró improcedente el habeas corpus que inicialmente había concedido la libertad a Chacón Amaya, quien está implicado
acusado en un homicidio de una exconcejal de Curumaní. Al hacerlo significa que la orden de captura expedida por la Fiscalía vuelve a recobrar validez y en consecuencia el mandatario debe ser privado de la libertad. Hasta el momento se desconoce, como dijimos inicialmente, el paradero de Henry Chacón. Algunos dicen que puso pie en Polvorosas, otros nos aseguran que sus abogados lo van a presentar ante las autoridades aquí en Valledupar. JJ. Es un hecho que tiene atormentado precisamente al mandatario de Curumaní desde hace varios años. 18 años han pasado y sin embargo todavía no se ha determinado un fallo final en este proceso. Lo cierto es que en las próximas horas se va a conocer la situación jurídica del mandatario de Curumaní. Lo cierto es que está perdido del mapa, JJ. No lo han visto hace varios días en su municipio, ni en Valledupar y en ningún lugar. Esperamos que resuelva su situación y la situación se resuelve dándole la cara a las autoridades. Parece que cogió vía en Toyota Nueva, Enrique, pidiendo vía el alcalde de Curumaní. 6:36 minutos, don JJ, sintonía total, ¿no? En todo el mundo. Sí, señor, en todas partes, en todo el mundo, la gente está conectada con Candela Viva y con CNC Noticias. El viernes llegamos a, ha sido el programa de mayor sintonía. ¿Por qué? Porque aquí, Enrique, el periodismo de aplauso, de abrazos, no existe. Aquí se le dice al pan, pan y al vino, vino. Algunos de los que nos han reportado sintonía desde varias partes del mundo, JJ Daza, seis. Sí, precisamente el primer listado, Enrique, de la gente que ha reportado sintonía. Mucha atención, Hermes Ochoa, desde Aguas Blancas. También está Marta Pérez, desde Codazzi. Deiber de Jesús Martínez desde Bogotá, Álvaro Vallejo en Pereira desde Medellín, está también Luis López Daza desde Codazzi, Luis Sánchez desde Armenia, José Luis Arzuaga desde San Diego, también se encuentran la familia Arzuaga, Osiris Gómez desde Cartagena, Toña Janet y la amiga Chiche de Chiche, también se encuentra Betsy Elena Rosado, Pedro Jiménez Perosa, Luz Marina Casiani, Carlos Darío Rosado, José Vicente Sora Guerrero desde España, John Jairo Polo desde Pibijay, Fabián Fuentes desde Atanques, Leonor Fuentes desde Pueblo Bello, desde Pueblo Nuevo, en Córdoba es esto, Juan Félix Mendoza desde La Peña, Guillermo Sosa, Marlene Acevedo están reportando sintonía permanente a través de Candela Viva. Ese es un primer listado. Observó usted por las redes sociales un mensaje que nos enviaron desde Miami. El amigo Miguel Maldonado, él es publicista que ha tenido que partir a, lógicamente, a aumentar sus conocimientos a otro país, Enrique, y porque aquí definitivamente los partidos políticos tienen unas roscas y no le dan la oportunidad a los profesionales de la región. Todo el tiempo están abrazándolos con ellos y conversando, y eso sí, conociendo de cómo se encuentra la situación política, pero cuando llegan las campañas para contratar, traen a la gente de Neiva, de Bogotá, y resulta que cobran millones y millones de pesos y se olvidan de los medios locales. Tiene usted la razón, 6:39 minutos, siendo Miguel Maldonado, lo mismo que otros publicistas nuestros, muy buenos, pero les gusta el pitico. Y hemos perdido el curso varias veces allí en el Rosita Dávila de Cuello porque no hemos dado para hablar como habla la gente del interior del país. Tenemos allí lo que dijo Miguel Maldonado y volvemos con más noticias, pero escuchemos lo que dice y veamos lo que dice Miguel Maldonado. Un saludo en Miami, Miguel. Bueno, quiero decirles algo desde acá, desde Miami, Florida, en los Estados Unidos. No vayan a cometer el error de caer en la candela, porque si caen en la candela con JJ Daza y Quique Camargo, se van a quemar. Recuérdenlo, hagan las cosas bien o no caen en la candela. 6:40 minutos, y estuvo
en Valledupar, en el departamento del Cesar, el ministro de Ambiente, exalcalde de Montería, Carlos Correa, transformó la ronda del río Sinú. ¿Lo ha visto, JJ? Sí, estuvimos, Enrique, atentos a todo este recorrido que adelantó el ministro del Medio Ambiente, pero también, vea, se presentaron, Enrique, durante el fin de semana, muchos hechos que él mismo pudo enterarse a través de la información que le entregaba la gobernación del departamento del Cesar. Yo le preguntaba que si había visto la ronda del río Sinú. Transformó, eso le valió a este buen administrador de empresas estar al frente del Ministerio de Ambiente. Pero precisamente ese día le metieron candela al cerrito del río Hurtado. Hemos cometido un crimen histórico, y que nos diga Elfo Jiménez Ochoa, un hombre ya de 86, 87 años. Primero le cambiamos el nombre varias veces al cerrito, que es de Sicolac, porque lo adoptó en su momento. Ahora que el cerro de DPA, da vergüenza que usted, siendo de aquí, lo desconozca. Y le metieron candela. Nosotros estuvimos hasta la cima del cerro. Nos duele, porque eso es un pulmón de Valledupar. Algunos se lavan las manos como Pilato, pero aquí no estamos para decirnos mentiras. Lo quieren acabar para urbanizarlo, para construir sobre el cerro, para que quede hecho una inmundicia como muchos cerros en ciudades de Latinoamérica. Eso le metieron candela porque estuvimos sobre el cerro. Fuimos bien temprano el sábado a las 5 de la mañana, estábamos allí con el cuerpo de bomberos, hicimos un recorrido y por Facebook Live transmitimos en directo. Le metieron candela. Deben haber responsables, pero ante todo, alcalde de Valledupar Mello Castro, señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, o hagamos una vaca Rodolfo Quintero Romero, Efraín Quintero Molina, el mono, y vamos a enmayarlo. Las mallas se las llevaron, llegue allí para que vea que le dieron ceguete y se robaron las mallas. Yo no creo que Sicolac, la que era antes, se haya llevado las mallas, no, eso se las robaron. Y le metieron candela para robarse el cerro. Entonces, la situación es esta. El ministro debieron haberlo llevado al río para que él, con una visión que tiene como el río Sinú, transformar eso allí. Pero además el problema no está en la ciénaga de la Zapatosa, en ese humedal más grande de Latinoamérica, señor senador Didier Lobo. Ahí son 70 mil hectáreas de agua, un espejo de agua en invierno, y en verano como ahora son 35, 40 mil hectáreas. Y fíjese cómo es la vida. Estaba el ministro aquí y en la ciénaga la Candelaria, que hace parte del mismo complejo cenagoso, una mortandad de peces, y no saben, ahí deben enviar a algunos biólogos y gente experta, ingenieros, que vean qué es lo que está sucediendo, porque la mortandad de peces es gigantesca. Pero el problema no está en la ciénaga, don JJ y amigo oyente y televidente. El problema está aquí en Valledupar, que dañaron el río Cesar y dañaron la ciénaga. ¿O usted cree que esa inmundicia, las aguas servidas de Valledupar que caen ahí, van directamente al río Cesar, no están matando la ciénaga? Había que pasarlo por esa hediondera, los hedores ahí son insoportables. Ahí usted tiene, menos mal que ahora cargamos tapabocas, y tiene que ponerse dos o tres. Eso es una vergüenza para Valledupar. Economía naranja, mentira. Aquí nadie, eso da vergüenza pasar por allí. O que lleguen al aeropuerto en avión. Enrique, la vergüenza más grande se presentó, ¿cómo le parece? Que el cerro ardiendo y no llevaron al ministro de Ambiente al río Guatapurí, al cerro de Hurtado, para que observara su deterioro. Sin embargo, lo llevaron a las oficinas de Corpo Cesar a disfrutar de aire acondicionado. ¿Eh? Y eso no es que un edificio climatizado, que no iban a utilizar aire porque era climatizado, era amigable con el medio ambiente. Eso yo no sé, lo que sí es cierto, que hay que proteger el cerrito del río como se
era inicialmente el Cerrito del Río, luego pasó a llamarse Cerrito de Hurtado, después le cambiaron el nombre de Cícola, ahora se llama DPA, y eso es una guarida de cuanto ampón hay. Allá cocinan, ahí duermen, hay colchonetas, hay cambuches, hay botellas, y lo peor, don Jota, ahí hay una familia de monos aulladores o cotudos. Resulta que ahora en la pandemia, en el 2020, cuando todo estaba calmo, cuando la paz de la tierra, el descanso de la tierra, los monos volvieron ahí a su antiguo hábitat, que era frente al Pozo de los Caballos. También le cambiaron el nombre, ahora se llama Playa Maravilla. No, señor, eso es el Pozo de los Caballos. Y que el puente colgante, Pozo de los Caballos, por favor. Y como volvió la gente, volvieron al cerro y estuvimos allí y no vimos a los monos cotudos. Y entonces, ¿para qué Cuerpo Cesar? ¿Para qué Secretaría de Ambiente? El señor que está al frente de la Secretaría de Ambiente es un hombre bien intencionado, Andrés Mesa Araújo. Le gusta trabajar, pero hay que hacer un esfuerzo y volver a encerrar el cerro. Y del otro lado, que esta noticia la hicimos aquí, empezaron a meterle maquinaria para construir viviendas, claro, campestres. ¡Qué vergüenza! Y el Cerro La Popa, que se llamaba el Cerro del Horcadero, también le cambiaron el nombre, no se le meten porque ahí está el ejército, ¿yo? Ahí está el ejército, si no ya tala. Vimos caer con todo el dolor el sábado a eso de las 6:15 de la mañana, y nos lo puede decir el auxiliar de cámara Andrés, cómo cayó un inmenso árbol de roble. Y usted sabe cuánto dura un roble. Vamos a ver lo full del capitán del cuerpo de bomberos, el teniente del cuerpo de bomberos y luego del ministro de Ambiente, por favor. Estamos en las instalaciones del cerro de DPA, en la carrera cuarta, en la circunvalar, desarrollando todas las labores y las maniobras tendientes a realizar la extinción y sofocación, todo el control de la extinción del fuego que tenemos en el cerro. Teniente Omar Prieto, ¿a qué se debió y a qué se debe este incendio en este cerro? Bueno, este incendio se debe principalmente a que tenemos una capa vegetal totalmente seca, que se ha convertido en material altamente incinerable, material combustible que es susceptible de arder. Y pues con las labores de los vientos y cualquier situación de llama, pues fácilmente puede dar motivos a este tipo de conflagraciones. Como comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaifarra, ¿se puede hablar de manos criminales? Pues sería irresponsable de nuestra parte de hablar de manos criminales. Eso sí, son situaciones que de pronto podríamos dilucidar. Ese es el Cuerpo de Bomberos, don Jota, a las 6:48 minutos, pero también habló sobre esta visita al departamento del Cesar, el ministro de Ambiente, Carlos Correa. Escuchamos y veamos lo que dijo el alto funcionario. Llegamos a un corregimiento, al corregimiento de Saloa, donde el gobernador ha hecho unos anuncios muy importantes, un corregimiento que si bien es el más grande del departamento, tiene muchas necesidades. Y la gran mayoría de ellas podemos estar apoyándolas también desde el Ministerio de Ambiente, porque desde el ambiente también vamos a tener posibilidades de reactivación económica. El gobernador anunció una inversión de 30 mil millones de pesos, muy importante, inversión integral para ese corregimiento. Desde el gobierno nacional, el doctor Luis Alberto Rodríguez ha hoy mencionado que se adelantaron recursos de 11 mil millones de pesos para aportar también a ese plan tan importante del gobernador en saneamiento básico. Luego de ahí salimos con un compromiso con el gobernador, con el departamento del Cesar, de mirar qué proyectos de conservación podemos hacer ahí en esa zona de la Ciénaga de Zapatosa y de los municipios y corregimientos que están alrededor. Contratos de conservación, pago por servicios ambientales, proyectos de sostenibilidad en la pesca, en la agricultura, ahí vamos a estar trabajando de la mano con el gobernador. Y ahora llegamos aquí a este vivero, que es quizá hasta hoy uno de los viveros más grandes del país, que se está construyendo aquí con capacidad de 2 millones de plántulas al año.
El gobernador se ha comprometido con 4 millones de árboles en la meta de los 180 millones de árboles que tenemos desde el gobierno nacional y que ya superamos los 53 millones. Entonces, desde aquí se va a construir país, se va a construir ambiente y, por supuesto, generando empleo. Aquí se generan 40 empleos en este vivero, nos ha contado. 6:50 minutos a lo esencial, señor ministro. Tuvimos en vía hacia Codazzi y Becerril y mucha candela en la serranía del Perijá. Incluso ahí en ese mítico cerro que le da el nombre al pueblo que se llama El Desastre, varias humaredas. 6:51 minutos, cambiamos de tema. Nos han preguntado varias personas, JJ, es lo siguiente. ¿Hay convenio con la policía para la regulación de tránsito? No sé. Debe haber una respuesta por parte del tránsito municipal, el doctor Roberto Daza. No se ha firmado todavía. Bueno, la situación es, si usted tiene sentido de observación, amigo, mire que la policía, cuando usted va en su vehículo, el de atrás lleva el celular y permítame, y hace lo siguiente. Le ve la placa y la apunta. ¿Eso para qué? Observe. Y si su carro es de alta gama, mucho mejor. Sabemos que aquí hay un poco de carros destartalados, chócoros, que no tienen tecnomecánica, pero el de alta gama sí puede pagar la mordida. La situación es, alcalde, no firme el convenio porque le están haciendo el trabajo. Aquí no falta irregular. Entonces, contrate más reguladores civiles de esos guías, que son los que están trabajando, los de blanco. Póngalos en las glorietas y en todas partes porque le están haciendo el trabajo de gratis. Y usted observa, los policías le miran la placa, inmediatamente lo meten en la aplicación, ese es el RUN, y le arroja inmediatamente si le falta la tecnomecánica, si no tiene seguro, todo allí. Entonces le están haciendo el trabajo. Simplemente falta regular el tránsito y puede generar uno que otro empleo, porque es que ese convenio, ¿cuánto es que cuesta con la policía? No recuerdo, Enrique, pero es un contrato millonario, jugoso. Entonces contrate más muchachos, los capacitan en el SENA o en cualquier entidad y los pone a trabajar y los ponen a glorieta donde haya los nudos gordianos que se presentan en Valledupar. Ellos no están pendientes de otra cosa sino de mejorar la movilidad. No, yo digo es de los verdes. Ah, no, sí, están claro. Pendientes. Hay gente que está pendiente del billete, del de verde. Ahora ya es el verde, yo. ¿Cuál es el verde? El de 100 mil. Ese tiene a Carlos Lleras. Al Carlos Lleras, sí, señor. 6:53 minutos. Vamos a seguir hablando de ambiente, porque es que tenemos aquí ya un invitado que es Víctor Martínez Gutiérrez, que es uno de los que ha defendido, hombre, la ronda del río, el río, porque históricamente su tío Aníbal Martínez Zuleta es contralor, es congresista y es alcalde de Valledupar, fue uno de sus defensores, pero como en Valledupar los defensores de Valledupar se fueron a mejor vida, ya aquí no hay sentido de pertenencia. 6:53 minutos, JJ, ¿qué tiene por allí? Aquí tengo precisamente reporte de sintonía a esta hora de la mañana de Dulvis Dial, de Karina Ospino, de Duvalier Ortiz, de Armando Vega, de Jesús Suárez, de John Mendoza, de Ana Pérez, de Isbel Ospino, de Luz Enid Barros, de Rocío Camerís, de Luis López, de Deimer Henao, de Eva Ustaris, de Roberto Herrera, de José Baute, y cierra esta lista Lilibet Torres. Sí, señor, y en Azúcar Buenas están ya con nosotros los Mellos Gutiérrez, Mario Gutiérrez. ¿Tomatero mayor? Sí, el tomatero y familia. Están pegados. Son los mismos. Sí, están pegados a Candela Viva. Una pausa y venimos con un invitado. IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad. En una infraestructura cómoda y moderna, en servicios de medicina general, medicina laboral, odontología, pediatría, ginecología, enfermería, fonoaudiología y laboratorio clínico, entre otros. Con Confacesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud.
Candela Viva a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, candela, candela. La candela. Llegó nuestro Supergiro Ganador Recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro Ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. 6:56 minutos. Estamos en Candela Viva. Retomamos el caso del Cerrito del Río o de Hurtado. Cuando vimos ese cerro en llama, los vallenatos, que pasamos a ser el 1%, los raizales, ¿no? El 1%, como dice Asterio Castilla, un saludo para él allá en su residencia, no sabemos si está aquí o en Miami. Protestamos y fuimos allí a buscar cómo apagar con nuestras manos, porque no tenemos más recursos. Un saludo y aprecios al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, se fajaron ellos. Gillo Martínez, Víctor Martínez, que lo tenemos aquí, Rodolfo Quintero, muchos, muchos. De verdad que nos vamos a quedar cortos. Y hablábamos ahí a la orilla del río desde bien temprano. El sábado nos fuimos allá a hacer vigilia desde 5 de la mañana, cuando ya había claridad, porque es un peligro ir con oscuridad allá, porque le quitan lo que tiene usted. Eso está lleno de vándalos, no sé de dónde llegaron. Doctor Víctor, dialogábamos preocupado. ¿Qué hay que hacer para proteger el Cerrito del Río o de Hurtado? Buenos días. Buenos días, Enrique, J, a los oyentes. No, aquí hay que echar chispa en este tema, necesariamente. Y lo cierto es que hemos venido denunciando desde hace muchos años que el haber dejado ese cerro a la intemperie fue un gran error. Yo no sé qué le pasaría al señor Freddy Socarrás, que cuando hizo la negociación con la DPA no garantizó y aseguró que eso quedara protegido como lo hubo por muchos años. El cerro estaba con su valla. Y eso se lo robaron, lo fueron retirando. Lógicamente ya la empresa no le interesaba y quedó en manos del municipio. De suerte que la primera tarea que nosotros tenemos que iniciar ya es, pues, forzar a la administración municipal que cierre el cerro, que lo cierre. Y no solamente que lo cierre, sino que pónganos vigías en el sector que permitan que allí no ingresen delincuentes como están ingresando, viciosos. Ya el cerro prácticamente lo está invadiendo, y así ocurrió en Santa Marta, señores, y así ocurrió en Cartagena, y vayan a ver los resultados. Reciente, el Cerro La Popa en Cartagena, recientemente hubo una catástrofe en Santa Marta, unas familias fueron, pues, digamos que a raíz de que esos son tierras que no son para construir, ya lo hemos dicho, y la tarea de nosotros, precisamente los ambientalistas, a través de la mesa del árbol y de mucha gente que se ha sumado aquí en este plan de garantizar que en el futuro, porque ya no lo va a haber, tengamos un ambiente sano, es ese, luchar por esto. Entonces, ya lo dije, y en segundo lugar, pues, hay que hacer una tarea de mucha concientización, hay que llevar el medio ambiente a las escuelas, hay que llevarla a la educación, hay que convertirse en un elemento importante de la vida. Es que el medio ambiente es vida, y ahí tiene que estar el agua, JJ, el tema del agua, que se nos va a acabar el agua, lo que va a quedar en adelante es el mar, no va a quedar más agua, Enrique.
Entonces, ahí hay un tema también adicional, que es el del Cuerpo Voluntario de Valledupar. Hay un problema interno, afortunadamente ellos ya lo superaron, unas diferencias que había y eso no le dejó buenos réditos al Cuerpo Bombero de Valledupar, unas guerras internas que hubo ahí, ustedes saben como periodistas. Al parecer eso se superó, pero hay una dificultad ahora del Cuerpo Bombero con la Administración Municipal, más exactamente con el Secretario de Gobierno, que creo que nosotros lo que debemos también es apropiarnos de ese tema y buscar un acercamiento. Hay que dialogar, es un tema sumamente crítico que Valledupar tenga un Cuerpo Bombero, lo único que funciona bien. O sea, usted puede dormir tranquilo, los comerciantes pueden estar tranquilos, que si se presenta una conflagración en cualquier hora, ahí está el Cuerpo Bombero, hay que salvarlo, hay que protegerlo. Estamos de acuerdo. La primera tarea con el Cerrito de Hurtado es buscar el encerramiento y no vigías. La tecnología, se llaman cámaras. Pero no funcionan. No, que las pongan y las arreglen. No funcionan. Yo no sé qué pasó con las cámaras, que le costaron más de 5 mil millones de pesos, que las primeras se perdieron, una inversión perdida. Y la segunda comenzó bien, pero es que eso necesita administración. Es que, mire, no es hacer las cosas, es administrarlas. Es que yo no entiendo por qué los parques los hacemos y los abandonamos. ¿Eso qué sentido tiene? Las obras del centro me preocupan. Se van a hacer, se están haciendo muy bien. Pero ya van a abandonar eso. Eso no sirve así. ¿Cuándo vamos a terminar? Usted sabe que las obras del centro inicialmente que se hicieron con bancas. ¿Dónde quedaron esas bancas? Se destruyeron. El alumbrado público se acabó. O sea, no se pueden hacer las cosas simplemente por hacerlas. Hay que hacerlas y mantenerlas. Entonces, yo sí creo que aquí el municipio, doctor Víctor, perdió millonarios recursos con esas cámaras. Esas cámaras no funcionan, esas cámaras le han dado, digamos que juego a la delincuencia. Claro. Porque usted va al centro de información que tiene la Policía Nacional y están funcionando aproximadamente entre 70 y 65 cámaras, no más. Yo creo que es menos. Es que, mire, Jota y Enrique, ustedes hoy tienen la audiencia y tienen mucha gente, no solamente en Valledupar, sino en el mundo, porque muchos vallenatos están conectados ahora. Lo lamentable es que esta es la otra sorpresa Caribe, donde Endupar no funciona, donde Corpo Cesar es un desastre para el medio ambiente, ¿sí? Donde, digamos, otros sectores de la salud, eso no funciona. Nosotros tenemos unas dificultades. Digo yo que esta es la otra sorpresa Caribe que estamos y que es una deficiencia grave, porque eso es lo que genera desconfianza en el gobernante. Eso destruye la democracia. Cuando todos esos factores se juntan, la gente no cree en el alcalde, no cree en el gobernante, no cree en el concejal. ¿Qué hacen los concejales? No hacen nada, no están haciendo nada. ¿Cuántos discursos echaron en la campaña reciente? Aquí a los medios suyos vinieron a decir cuánto querían a Valledupar. Los elegidos no se escuchan, no tienen opinión. ¿Qué les pasa? Pregunto. Entonces Valledupar necesita, en un tema tan sensible como el Cuerpo Bombero, ya la alcaldía, según Enrique, están pensando es crear un cuerpo oficial. Eso no es bienvenido, porque eso le va a crear una carga económica a la administración municipal, que en las dificultades que hoy tiene, no creo que sea conveniente. No, pero este Cuerpo de Bombero lo que hay es que mantenerlo, pero renovarlo. Claro que sí. Renovarlo, porque allí me da mucha pena, pero ahí ha habido un fortín político todo el tiempo. Claro, Jota, pero lo siguiente. Mire, yo no entiendo cómo montaron a un director que tenga dos denuncias en la fiscalía por una muñequera que le dio a su hermana, y cómo ese hombre llegó a la dirección, cómo el gobierno le da un voto para que ese señor sea director director del Cuerpo de Bomberos. Comandante del Cuerpo de Bomberos, después que le dio una golpiza a su hermana. Pero esos factores externos son fáciles de controlar. Para eso hay un secretario de gobierno, que entre otras cosas, cuando yo estuve allí de secretario de gobierno, le dije a la Contraloría por escrito: el secretario de gobierno no es el que venga a revisar las cuentas de ustedes, esto es de revisión, es de la Contraloría. Pregúntenle al contralor si revisa las cuentas del bombero. Víctor, hagamos un pare. Claro. 7-4 minutos.
cuando tocamos el tema del cuerpo de bomberos, hacemos una mesa redonda y traemos acá. Hay que depurarlo. Aquí se necesita mucho del cuerpo de bomberos y con esto cerramos. Aquí ya hay muchas edificaciones verticales. ¿Y dónde está el carro escalera? El día que se presente y se prenda alguno de estos edificios, tengo entendido, debe ser que la gobernación ya lo adquirió. Entre otras cosas, es otro tema importante porque los diputados y la gobernación ha estado siempre presente, porque a través de la gobernación se han adquirido máquinas, vehículos, o sea, se amplió la estructura administrativa, o sea, el edificio, todo eso, fue la gobernación. Entonces, si el municipio no tiene, porque realmente tiene dificultades, no lo neguemos, hay dificultades en el sector productivo, el sector nuestro es muy pobre, el comercio es muy pobre, muy débil. La parte del impuesto predial es imposible pagarlo. Entonces, esos son recursos que son los que ayudan a esto. Es más, mire, de 2.600 millones de pesos se combinó con el cuerpo bombero y la alcaldía. Fue reducido en 900 millones de pesos. Ese es un tema que vamos a tocar después. Muchas gracias por esta visita. 7:06, don doctor Víctor Martínez Gutiérrez. Muchas gracias. Y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Soy Grely Sánchez desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias en la ciudad de Valencia, España. Me gusta estar informada sobre Valledupar, por eso mantengo en sintonía con el programa Candela Viva de Quique Camargo Plata por Facebook Live y por el canal de YouTube. Un abrazo grande, besos. La Candela. En sintonía con Candela Vive en Albania, La Guajira, escuchando las bendiciones para el señor Enrique Camargo Plata. La Candela. Aquí en el órgano Rafael Buñol, España, nosotros nos mantenemos informados de lo que pasa en Valledupar viendo el programa Candela Viva de Enrique Camargo Plata en Facebook Live y YouTube. La Candela. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. 7:07, JJ. No, para política, a usted le gusta la política y a todos nos encanta. Vamos a la política, Enrique. Le comento que en el municipio de Agustín Codazzi, oiga, a la gente le gusta la política, ¿oyó? Están pendientes, Enrique, pero usted sabe que el hombre ha reflexionado demasiado, Luchito Peñalosa. Le estaban organizando y él dijo, no señor, yo no quiero ningún agasajo, yo no quiero absolutamente nada. Simplemente aquí se está demostrando la verdad y estoy agradecido con Dios. Le iban a hacer una caravana. Una caravana. Una caravana. Dijo, no, dejen las cosas quietas, yo estoy es agradecido con Dios, porque todo el tiempo puse este proceso en las manos del Todopoderoso. Dígame qué pasó con la convención del Club Social Centro Democrático. Se alargó hasta las 6:00 p.m. de hoy. Hoy parece ser, Enrique, ellos están denunciando lo que se llama un ataque cibernético. Es decir, ataque a sus páginas web. ¿Y quién le dijo a Ofo que eso se llamaba así? No sé, Enrique, pero en la página, incluso en la página oficial del Centro Democrático, está la información que hubo un ataque cibernético y por lo tanto entonces ellos aplazaron esta convención para la alargaron, la directores alargaron municipales hasta hoy a las 6:00 p.m. Tenían que contratar unos expertos, unos ingenieros, llegar a la UPC, pero es que no miran hacia la UPC, no miran hacia la UPC, hay profesionales buenos en la UPC, contratar los ingenieros y se hubieran blindado. A mí me parece que es que les quedó grande eso. Ahora aducen ataques cibernéticos. Y si para eso están los expertos. Hay ataques, los bloquean. No sé lo que dice el ingeniero que es experto en esto. Para eso tienen que tener un plan de contingencia. Pero es que no todo puede ser de cachete, regalado, como quieren. Eso no es así. Están en el gobierno, están... No, eso no debe ser, sino contratar a unos muchachos que son muy buenos de la UPC... O tráiganos como les gusta a ustedes de Bogotá o de Medellín o Cali, le dan un jurgo de plata y ellos les hacen el trabajo. Los de aquí saben tanto como los que saben
los de allá. Seguimos con más información política, don JJ. ¿Cómo va la convención o los comités también? Porque están en comité todos los partidos. ¿Cómo va lo del Partido Liberal? No sabemos cómo. No me mandaron fotografías del evento de Valledupar, no me han mandado fotografías del evento de Codazzi. Creo que también se iba a dar en Curumaní, pero no los he visto todavía. Este fin de semana lo que hubo fue un asado, una comilona en la Casa Petrista, ahí en el barrio Dangón. Carne asada a la lata, eso sí, bien adquirida. Vimos a toda la gente las fotografías que nos enviaron en los videos. Buen asado. Lo que no sé si fue. ¿Fueron en Colesar o llegó de Venezuela? Ya Colesar no. Venezuela, ¿qué carne hay en Venezuela, Jota? Yo le pregunto porque, como aquí todo el tiempo entra, ingresa ganado por el Sicarare, por Alte Sicarare. Ajá, por ingresa, la frontera. Claro, ingresa ganado sin vacunar. No. Esto es legal. Esto. Usted le pone chispita, ¿no? Para que esto se incendie. Mire, bien adquirida y buen número de personas ahí, no sé si era gratis o pagando, pero en la Casa Petrista hubo un asado, eso se llama integración, hay cohesión de grupo, para evitar los roces como el señor Bolívar, que es el catón de la moral ahora en el país, ¿cómo es que se llama? Gustavo Bolívar. Bolívar injurió a Benedetti, luego hicieron las paces y Benedetti no se va del pacto histórico. Más política, mire, piropos vienen, piropos políticos van. Quintín Quintero, quien está molesto, y lo voy a decir, ese no es santo de mi devoción, Quintín Quintero, pero él hizo un trino elogiando, y eso sí es verdad, a Carlos Cadena, el amigo periodista, buen periodista, de lo mejor que hay en Valledupar, que era el, y destacándole, y eso es verdad, sus dotes de buen periodista. Ese trino se lo mandaron a Uribe, y a Uribe no le gustó, o a alguno de los que están alrededor de Uribe. ¿Por qué no le gustó? Porque usted sabe que Carlos Cadena, el amigo periodista, es el fuete, no Juan Chorroy, el fuete del Centro Democrático, de Uribe, no los baja de ampones, de un clan, bueno, lo que se le venga en la cabeza, pero bien argumentado. Y este señor del Centro Democrático lo alabó, y ese trino se lo mandaron, no sé si a Uribe o a los secos de Uribe, y esto no les gustó. Y como él le gusta la lisonja, dijo lo siguiente en un trino, más o menos, no lo voy a leer todo, dice, que de las últimas obras en Valledupar, la que más le ha gustado es la avenida Sierra Nevada que hizo Freddy Socarrás y su secretario de obras en ese entonces. ¿Se acuerda? Sí, señor. 4 kilómetros. Ante ese elogio, esa obra es buena. Ante ese elogio, a su turno el exalcalde Socarrás, que también es bueno para eso, le contestó, ¿cómo me gustaría verlo aspirando a la alcaldía de Valledupar? Alcalde, es alcalde Freddy, el señor Quintín Quintero, ni si los venados lo convierten en municipio, es alcalde. Se ha portado mal con su gente, muy mal, y no es que le esté dando regalos, no es que, hay que estar pendiente de su gente, y de eso sí sabe Ape Cuello, está pendiente de su gente. Este no, Quintín se acuerda de la gente es cuando vienen las elecciones. Y no es que le esté dando regalo, es que se dé cuenta de verlo a la gente, de brindarle cariño. Definitivamente a la gente la olvidan, Enrique. Por ejemplo, a los venados, que ha tenido concejales, diputados. Oiga, cómo le ha ido mal a los venados. Ningún político le cumple a los venados. Los venados tuvo su momento cumbre. Claro, pero hace muchos años. Y tuvo alcalde a la vez. Cuando Afranio Restrepo, en todos los cargos que ha estado, se acordó de su pueblo. El tío de Quintín, Aldo Quintero. Hace mucho tiempo, Enrique, ya ahora sí está definitivamente en olvido total los venados por parte de la gente que ellos ponen en el consejo. Yo le voy a hablar más bien de otra cosa. Dígale. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha fijado ya calendario para las elecciones del Congreso. Se van a realizar, atención, alisten la plata, señores, vayan engordando los novillos. El 13 de marzo del 2022 va a ser
la elección de congresistas, de modo que allí van a estar las listas tanto a Senado como a Cámara. Entonces, el 13 de noviembre arranca la inscripción de candidatos hasta el 13 de diciembre del 2021. Tienen que casi un mes, Enrique, casi un mes para inscribirse los candidatos. El 22 de diciembre de este, con aguinaldo incluido, se va a dar a conocer la lista de candidaturas aceptadas. De modo que ahí no tiene que decir, no es que yo no soy candidato todavía, no, ya usted es candidato, busque el aguinaldo, carajo. Sigue, Enrique, oiga, por favor. No renunció Malagón, ¿no? No, no ha renunciado. No se conoció su renuncia, sí. Ni otro del gabinete para aspirar la tienen, a... La tienen ahí... Bueno, no, ya no se conoce. No, bueno. Creo que van hasta mayo, Enrique. Mire, le comenté hace unos días que está en un tilín, Jacqueline Enríquez, con relación a la gerente del hospital Rosario Pumarejo López, Jacqueline Enríquez. La cosa no es así y me la explicaron bien. Ella fue elegida para un periodo fijo. Ahí no hay problema, ¿cierto? Un periodo fijo. Pero todo gerente presenta un plan de trabajo a 4 años y debe ser ese desempeño evaluado por la junta directiva para ver si cumple o no. Le preguntamos, ¿está cumpliendo para usted la gerente? Una cosa es lo que nosotros vemos, se llama percepción, y otras cosas cuando lleguen al terreno. Lo que nos dicen es que la van a evaluar y dependiendo si cumple o no, ella debe presentar un plan de mejora. No sabe la fuente, si ya lo presentó, porque eso está manga por hombro. Y luego que se reúna la junta directiva, ahí es donde se va a ver si ella es hábil o los que la quieren sacar son más hábil que ella. Votan y la sacan de taquito para hablar. Sí, la junta directiva se reúne, allí está el gobernador, está el secretario de salud, están los representantes de los usuarios, que también, Enrique, actúan estos representantes. Usted sabe cómo manejan eso, ¿no? Con plata, compadre. Sí. Los representantes de los usuarios, de los hospitales, de las empresas sociales del Estado, también manejan es con plata. Entonces se compran los votos. Vamos a ver qué va a suceder, porque el problema, como usted lo dice, es que a ella le eligieron, sí. Fue un periodo fijo. Pero si no tiene unos buenos resultados, compadre, ahí se evalúa su trabajo, y si no está entregando resultados, se va. Jota, lo que sí es verdad, que si el ministro hubiese ido allí, el jardín colgante de Babilonia le hubiera quedado pequeño a ese que contrataron ahí, y se hubiera llevado una condecoración de Carlos Correa, porque ¿cuántos que invirtieron al jardín? 100 millones de pesos. 100 millones de pesos durante 31 días, por favor. Uy. 31 días. ¿Qué le están haciendo a esos? Ya hasta se secaron los... ¿Cómo es que se...? Los coralitos. Los coralitos se secaron. Le tengo otro dato del hospital. Están investigando, Enrique, ahora sí ya, para proceso judicial, la gente que se coló en el tema de las vacunas. El asesor de Jacqueline y otros funcionarios se colaron. Mientras tanto, todavía hay personal de primera línea, parece ser que no ha recibido la vacuna o no la han reportado. Pero usted nada más que tiene que ingresar al programa Mi Vacuna, y ahí encuentra usted los personajes que han recibido la vacuna. Con esa información vamos a cerrar para ver cuántos han vacunado, porque debe haber una... Hay errores, hay errores, no se está... Está como el reporte, recuerda usted, de la lista que había de fallecidos y de casos de COVID. Habían días que usted decía, bueno, ¿y entonces qué pasó? Aquí, ¿cómo es que bajó de un día a otro? Y resulta, Enrique, que hay problemas con estas aplicaciones. 7:19. También le dije en días pasados que iba a haber una mini convención de los MUDDI. Ellos estuvieron en la U, ahora están otra vez en el Partido Liberal, Fauci MUDDI. La gente de MUDDI sigue esperando que el gobierno departamental o la gobernación les cumple, de un huesito. Ellos dicen, hombre, una que otra aseadora, tenemos mucha gente que estuvo con nosotros y está pasando el Ñágara en bicicleta. Ellos dicen, para la alcaldía, no vamos a mirar. Usted ve que la concejala Marian Muddy, buena concejal, le da duro al alcalde. Ellos no estuvieron con el Mello, sino con Ernesto. Me hizo uno de ellos, y no voy a decir quién, porque usted sabe que Gaby reclama, y nos está escuchando, un saludo para Gaby, tengo un ruto y novelo.
La lista de la U, logró 97.451 votos, o sea, el 28.33%. Eliezer Salazar, a quien saludamos, Eliezer, ahí está pegado, ni más Eliezer. Eliezer Salazar obtuvo 34.016 votos. Cristian Moreno Villamizar, no confundir con su hermano, que también tiene aspiraciones, por ahí me dicen que a la gobernación, de volver, puso 30.852 votos, sus sufragios. Fauci Mundi, 20.320 voticos. Y el partido, ojo, no para los candidatos, sino el partido, ahí no hubo tres, logró 12.263 votos. ¿Qué dice el vocero, uno de los que habló conmigo de los Mundi? Dice, saca cuenta y réstale los voticos de nosotros, los Mundi, y no hubieran logrado las dos credenciales. Hubiese sacado de taquito al señor Cristian José Moreno. Y ojo, el Partido Conservador, que aquí cambió de ser Partido Conservador y es el APISMO, APE, logró 84.457 votos. Hubiera sacado las dos credenciales. Lo que le dije también, Jota, a eso es lo que le están jugando, a eso es lo que le están jugando otra vez el Partido Conservador. Por eso quieren una lista fuerte y tener dos credenciales, porque ya lo tuvieron en un tilín. Ya esos 20.000 votos de Fauci Mundi no van para la U. Esos se van para el Partido Liberal, si es candidato en el Partido Liberal o donde caiga. Ahí está por definirse entonces, sí, porque Enrique, bueno, hay que ver ahora sí, buscar, ¿no?, el acompañamiento, cómo van a quedar las listas y cómo van a quedar las listas. Me dicen que el chichismo está pendiente de hacer una alianza con Juan Carlos, el exalcalde del municipio de... Ya le estuvo en la lista Cámara ahí, ¿eh? Sacó 5.000 votos, ¿no? 5.000 votos. El médico radiólogo. El médico radiólogo, sí, señor. Sí. Estamos esperando entonces esta situación. Son las... Deme la hora, por favor. 7:22 minutos, una pausa y vamos a hablar de COVID, porque si ves que la barba de tu vecino se está incendiando, pon la tuya en remojo. Candela Viva, a todos los prende. La candela, candela. La candela, candela, candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Nosotros en la Serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal. AM 1050. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela, la candela! Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. ¡La candela! 7:23 minutos, don JJ, nos están pidiendo por allí que lo salude, que tiene usted unas listas que vienen reportando. Queremos decirle que estas son las listas que nosotros leemos, que nos van escribiendo, y los comentarios por Facebook Live, YouTube, la gente que está interactuando con algunos comentarios con este programa de Candela Viva. Otra lista, don Enrique Mayluz Villazón, Manantial de Vida, que está retransmitiéndonos. Víctor Hinojosa, Tatiana Vega, Camilo Morales, Trinidad Mendoza, Mariana Elena Jiménez, Marta Pérez, Enid Negrete, Luz Bandera, Juan Carlos Durán, Luis Arrieta, Etel Rodríguez, Luis Castillo, y también aparece Yari Arias, Goyo Orozco, y cierra esta lista Carmen Mercado.
7:24 minutos, ya casi nos desprendemos del sistema cardenal. Ojo, que porque estén vacunando, hoy debe iniciarse la vacunación de las personas entre 76 años y 80. El virus está ahí y viene una cepa que está por aquí rondando, que es la brasilera, y han descubierto otra cepa que dicen que es una cepa japonesa. Dios mío, que Dios nos coja confesado con todo lo que está sucediendo. En Santa Marta están en un tilín, ya mandaron el decreto al Ministerio del Interior, a Daniel Palacios Martínez, para que tomen una decisión de encerrar otra vez, porque cuarentena. ¿Por qué, Enrique? Porque abrieron, todo el mundo contento, los hoteles funcionando, las playas llenas, y allí está. Hoy los hospitales, doctor, tienen casi ya un 90 y pico de 86% que llega el fin de semana. 90.88% camas UCI. Si la barra de tu vecino se está encendiendo, pon la tuya en remojo. Vamos a tomar los correctivos aquí. Secretario de Salud del departamento, que ha sido excelente este señor. La del municipio tiene que responder. Escuchemos lo que dijo, aparte de lo que dijo esta funcionaria de la alcaldía de Santa Marta. Estas medidas van encaminadas a contener el virus y las hemos pensado para que el toque de queda comience más temprano, se amplíe el pico y cédula y en algunos días de la semana se cierren las playas, entre otras medidas. Es necesario que todos sigamos responsablemente cumpliendo con los protocolos, que los turistas, visitantes y personas que viven en Santa Marta no se relajen con la responsabilidad que todos tenemos frente al contagio. De todos nosotros depende que el contagio no aumente. De todos nosotros depende que la ocupación de camas UCI no siga. Se nos viene Semana Santa y hay que ser prudentes, no jugar con la vida, don JJ. La gente tiene que estar pendiente de todo lo que está sucediendo frente al COVID. Ya no le prestan atención, ya no. Le perdieron el miedo. Sí, ¿y qué ha pasado con la secretaria de salud? Yo no la veo definitivamente adelantando una campaña para que el municipio tenga de pronto menos casos de COVID-19. Bueno, vamos a ser justos, de ella no depende. Lo que pasa es que debe educar con el ejemplo, aunque en la ronda que hizo el Mello Castro en los programas de vacunación veíamos era Olmer y no la vimos a ella. No sé qué ha pasado. Lo cierto es que hay un registro que encontramos del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, donde se habla de la vacunación en el departamento del Cesar, pero debe haber unos errores y de pronto es el que alimenta la base de datos. Duan, por favor, muéstreme para que la gente vea y si podemos resaltar ahí donde dice el departamento del Cesar. Yo creo que se ha vacunado mucho más la labor del médico internista Hernán Vaquero Rodríguez. Vaquero Rodríguez ha sido muy buena, excelente, ha sido excelente, pero hay que cuidarse un poco más. El sábado usted pasaba por las avenidas y eso era full todo, lleno, los estancos, casetas, bueno, todo. Entonces, después nos cobran por ventanilla. 7:28, siguen las vacunaciones a los adultos mayores y ahí van bajando. Ya la primera línea está vacunada, lo que son los médicos y paramédicos, los que están enfrentándose a esa situación. ¿Y usted qué? Está blindado. Ah, que a ti no te da COVID. Bueno, después vienen los ayayay. 7:29 minutos, nos vamos, JJ. Nos vamos, don Enrique, nos vamos y a tener hábitos, por favor, la forma de cómo prevenir el COVID-19. Nos encontramos mañana si nuestro Señor Jesucristo así nos lo permite. A todos ustedes, muchas gracias. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. ¡Qué candela lo que van a tomar!
Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.